Este es un mensaje de alerta para que estés prevenido, no para asustarte. Esto es para que lo tengas en cuenta y te prepares. Mientras estaba juntando la información para el próximo video sobre el escenario que están armando para desencadenar una guerra aquí en Argentina, tuve acceso a unos reportes con una información muy importante y que quería compartirla con vos. Esto que te voy a contar a continuación es un rumor. No tengo manera, no tengo posibilidad de corroborar qué tan auténtico será esto. Porque se trata de unas filtraciones de unos investigadores chinos, quienes dicen que descubrieron que junto con el coronavirus están apareciendo unos casos de envenenamiento que provocan síntomas muy similares a los de la enfermedad. No sé si habrás visto esas noticias donde dicen que la enfermedad aparentemente es asintomática y que de golpe te agarran todos los síntomas juntos, tenés tos, flema y caes. Bueno, eso en realidad no sería el coronavirus, sino el veneno este, que provoca prácticamente los mismos síntomas. La diferencia que dicen estos investigadores haber encontrado es que este veneno produce una flema mucho más abundante que en el caso de una gripe o un resfrío, que es más espesa y es de color blanco transparente, en contraste con el típico color verde de una flema de alguien que está resfriado o engripado. Ahora bien, en el reporte también señalaban que esto está relacionado con un tipo de veneno que se llama veneno binario, el cual es un arma química, es un agente tóxico que solo se activa en presencia de un determinado precursor químico. Esto permite que el agente tóxico pueda ser transportado, pueda ser almacenado, transportado y distribuido de manera segura, y que incluso puede ser esparcido en grandes extensiones de terreno en forma de aerosol, y que el agente tóxico permanezca ahí y solo se active en presencia del precursor químico. También estaban diciendo que en estos casos, obviamente, la típica mascarilla sanitaria que está usando por todo el mundo no serviría de nada, y que aparentemente, aunque no tienen la certeza los investigadores chinos, este precursor químico estaría presente en cierto tipo de alimentos. Esto creo que es importante señalarlo y que lo tengas en cuenta, insisto, no para que te asustes, no para que te entres en pánico, al contrario, para que estés prevenido, para que sepas que esto puede llegar a pasar. Si tengo algún dato más, lo volveré a subir. E insisto, esto que te estoy pasando es un rumor, no tengo manera de confirmarlo. Gracias por ver este video y por compartirlo.